Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Hoy voy a hacer un vídeo muy cortito. Se trata de no es recuperar nuestra cuenta, que de eso ya tengo un vídeo en el canal y dejaré por aquí, digamos, saldrá un enlace a ese vídeo. Hoy es no es en sí recuperar una cuenta, es encontrar nuestra cuenta por si se nos ha olvidado el servidor, ¿vale? O si tenemos más de una, pasar de una a otra. En la parte derecha tenemos el SWIFT, que eso nos va a permitir pues tener una cuenta oficial del juego con los desarrolladores. También nos podríamos conectar por Facebook y cualquiera de esas dos formas nos vale. Antes de decir que hemos perdido una cuenta y ponernos en contacto con los desarrolladores, etcétera, que ya digo que el medio más rápido es por Facebook, pues lo único que tenemos que hacer es, donde veis aquí que pone S54 Peter Museum, le damos y como veis pues sale una cara sonriente exactamente en el S57 Peter Museum. Eso quiere decir que ahí es donde yo tengo mi cuenta. Como veis ahí hasta 503 servidores. Si no os acordáis, si habéis instalado nuevamente, digamos, el juego y os empieza de nuevo, lo más seguro que os haya cambiado por defecto de servidor, ya sea con la cuenta con ellos o con Facebook. Lo que tenéis que hacer pues es veniros a la lista de servidores, sé que es un coñazo, vale, y empezar a buscar en los servidores desde el 1 al 10, del 10 al 20, del 21 al 30, hasta encontrar el vuestro, que el mío en mi caso está en la sección 51 a 60 y estoy exactamente en el 57. Y como veis, esta carita sonriente nos va a indicar que ahí tenemos una cuenta. Lo único que tenemos que recordar es nuestro usuario y contraseña. Nosotros le daríamos a Peter Museo y después, si no nos conecta automáticamente, le damos a SWIFT, ¿de acuerdo? Y nos saldría la opción, a mí no porque la tengo que me recuerde, nos saldría pues la opción de poner usuario y contraseña o de conectarse con Facebook y poner nuestro usuario y contraseña de Facebook, que en este caso el usuario es un correo electrónico. Nada más que habría que darle después a Tap to Login y ya tendríamos pues cargada nuestra cuenta y comprobar que tendríamos la carita sonriente y simplemente sería entrar al juego y continuáramos jugando. Por cierto, también voy a dejar un comentario fijado de cómo se llama el juego, ¿vale? Y dónde lo podemos encontrar en este y algunos más vídeos de Pokémon Legend, ya que estáis preguntando dónde está el juego, no lo encuentro. Voy a fijar un comentario en 3 o 4 vídeos, lo voy a fijar en este, en el de la actualización y en alguno más, y ahí voy a fijar el comentario de dónde podéis descargar la versión más reciente de Pokémon Legend. Bien, pues esto es todo, espero que os ayude el vídeo y también el comentario fijado a todos aquellos que no sepáis dónde encontrar el juego, y nos vemos en el próximo vídeo.